should be pay attention and the speakers understand your speak. Does communication involves only words? We communicate only through words? No, not only words. It's more important the body communication, because in some cases, for example, in the interview with or the job interview, is more important the body communication. Excellent, very good. In some cases, speak more the body than the speaker. Yeah, our expressions, our body can say more than our words. So here Norman says, a good communication must be cordial and accurate. Very good, Norman, that's right. Yelixa said, good pronunciation, very important to understand people. And I will add honesty, to be honest when you talk. And make sure that people understand what are you trying to say. It's very important, and this leads to the next question. What is a misunderstanding? Does anybody know what is a misunderstanding? Okay, a misunderstanding is when someone understands in a wrong way what you were trying to say. That's a misunderstanding. People sometimes misunderstood your words because maybe you don't explain yourself very well, or you don't use the accurate words, or sometimes we just talk and don't pay attention to what the person is saying back. So my next question is, what can people do to avoid misunderstanding? Jose Villalba, I don't understand. Okay, Jose, está explicando qué es misunderstanding. ¿En esa partecita fue que te perdiste? Yes, yes, teacher. Yes, okay. Teacher. I don't understand a word misunderstanding. Misunderstanding es un malentendido, ¿sí? Cuando tratamos de comunicar un mensaje, pero la otra persona lo entiende de otra manera o incorrecto, ¿sí? Eso es misunderstanding. Correcto. Thank you. Okay. Entonces, la siguiente pregunta es, what can people do to avoid misunderstandings? Okay, escucho ideas. ¿Qué creen que podemos hacer para evitar malos entendidos con las personas? Avoid, evitar. What can people do to avoid misunderstandings? In some part of the speaking, ask if the people understand the idea, or put the different samples for explain or clarify the idea, I think. Okay, very good. If I am the speaker, I should ask, okay, are we good? Do you understand? Is something not clear for you? Shall I say something better, or shall I give you some examples to understand? Escuchar muy bien, Lina. Listening very good. Speaking for situation. No entiendo a qué te refieres con speaking for situation, Lina. Ok, entonces, para evitar malos entendidos, como decía Rubén, a veces, hablar de la situación. Ok. A veces solamente necesitamos preguntar. ¿Fui claro? ¿Se entendió? O preguntar, ¿qué entendiste? What did you understand about what I said? Para saber si estamos en la misma, en el mismo canal. Is that like a feedback? Exactly, give a feedback. What do you think about what I said?
¿qué piensas? Entonces, con lo que él diga, y yo puedo, ah, ok, sí entendió lo que quise decir, o no, no me agarró la idea como yo quería. O, sí, de pronto debo ser más específico acerca de lo que estoy hablando. Speak clear, excellent. Entonces, today we're going to practice debating, hablar, debatir sobre temas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, por acá yo envié una lectura al WhatsApp, esta lectura. Who could read the text? ¿Quién pudo leerlo? Y let me know what did you understand about the reading. Díganme qué entendieron de la lectura. Es su tiempo. The lesson talk about the advantage and disadvantage of when it's entrepreneur. I think is the people that work for themselves, without boss, without company. Speak about the different advantage and the disadvantage of this situation. Okay, very good. It talks about the title of the reading. El título dice, which is better? ¿Qué es mejor? Working for someone else or being your own boss? ¿Trabajar para alguien? In this time, working for yourself with quarantena is It's very difficult. Work. Yes, because in this time, no, in this time yes. For the entrepreneur is very difficult because the activity is very very little. Very good. Okay, Ana Yancy activó su micrófono ahora. ¿Quería decir algo? No. Good. Muy bien. ¿Quién más pudo leer? ¿Qué lograron agarrar de la lectura? De pronto, Rubén nos dijo, habla sobre ventajas y desventajas. ¿Quién me podría decir alguna de las ventajas mencionadas en la lectura? Alexa, yo. The advantage. Advantage. Yes. Advantage. Is we can't manejar our time, sí, yes, manejar nuestro tiempo. Yes, we can manage our time, yes, perfect. Our time. Good. Someone else, ¿alguien más quiere opinar o vamos a la lectura entonces? Me imagino que la que dice iPhone es Vanessa. No, profe, Denise. Okay, good, Denise. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Disculpame, teacher, recién pude llegar a la clase porque me anoté después. ¿Qué tengo que opinar? Okay, sobre la lectura que envié en el grupo. ¿Pudiste leer? ¿Qué lograste entender? ¿De qué trataba? Sí, complete las composiciones con LinkedIn. ¿Aló? ¿Cómo? Sí, la hola, lectura. Hola, LinkedIn. Complete las composiciones con la expresión correcta, use capital de lo que sea necesario. No, Denise, use las esa palabras no. Que sean necesarias. Denise, la lectura que mandé no, en el grupo. En el grupo del WhatsApp. Ah, perdón. No pude leerla porque estuve trabajando todo el día y no llegué. Pero me comprometo a leerla, sí. Perdón por meterme tarde. Ok, no pasa nada. Ok, entonces vamos a hacer un poco la lectura. La lectura trata sobre las ventajas y desventajas de ser tu propio jefe o trabajar para ti mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos usar estas linking expressions, que también los conocemos como connectors, palabras que conectan, muy importante en el discurso para poder hablar congruentemente.
Entonces, veamos estos conectores. Hagan su lista, por favor. Escriban esos conectores, escriban la traducción y aprendan cómo usarlos. Yo voy a decirles más o menos. Si alguien conoce la traducción del conector, puede compartirla. Podemos usar el chat para compartir. Entonces, el primer conector es... Ok, cambio inglés. The first connector is also. Also. Significa también, además. Usamos also para añadir ideas a un punto que ya hemos establecido, ¿sí? Añadir más ideas. Although es esta. Although. Although significa aunque. Es la traducción más común. Although, aunque. Y lo usamos cuando vamos a hacer contrasting points. Dimos un punto de vista y ahora vamos a introducir una idea que es opuesta o hace contraste con esta primera idea que establecimos. Although. Another advantage es más para enlistar ventajas. Another advantage. Because of es para mostrar. Please, Milexa, repeat another advantage. Another advantage is otra ventaja. Advantage es ventaja. Entonces, si yo estoy hablando de ventajas y desventajas de una cosa, yo puedo decir, bueno, one advantage is ta ta ta. Another advantage is ta ta ta. ¿Sí? Voy haciendo mi lista de ventajas. Because of. ¿Por qué? Solo because se usa más como porque. Because of se usa más debido a. Se traduce más así. Debido a X cosa. Because of. A causa de tal cosa. For example. Eso está fácil. Y creo que lo usamos mucho. For example. Por ejemplo, teacher. Muy bien. Cuando queremos introducir ejemplos, decimos for example. También podemos decir such as. Such as. Traduciría como tales como. Excelente, Yesenia. On the other hand, esta también está un poquito fácil de adivinar su significado. On the other hand, sí, Ana Yancy, dilo en voz alta, con micrófono activo. Perdón, por otro lado. Ajá, por otro lado, por otra parte. On the other hand, the main advantage, de nuevo para enlistar ventajas. La principal ventaja, the main advantage. Y, muy bien, Rubén. Y por último, to sum up. A ver, ¿quién sabe cuál es esta? To sum up. To sum up. Is to make conclusions. Para resumir, to sum up. A veces decimos in conclusion, en resumen, muy bien. Para resumir o en resumen, muy bien. Entonces, to sum up y damos nuestras razones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, me gustaría que uno se ofreciera a leer el primer párrafo. Such as, tales como. Such as. Thank you. ¿Puedo yo, profe? Okay, sí, claro. Tales como. To sum up. ¿Voy?
To sum up, para resumir o en resumen. Para resumir, en resumen. To sum up, damos nuestra conclusión sobre el tema que estemos hablando. Entonces, en este reading, dice, which is better, working for someone else or being your own boss? ¿Qué será mejor, trabajar para ti mismo? Perdón, trabajar para alguien más, someone else, or being your own boss, ser tu propio jefe. I will read, Martín, good, Martín, okay, ya sé, ahorita... Yo comienzo acá, sí, dice, more and more people are choosing to give up their jobs and follow their dream of setting up their own company. Palabras nuevas que vean, que no logren entender, escríbanlas en el chat para que tratemos de hacer una lista de vocabulario. Al final de la clase pueden. More and more people are choosing to give up their jobs and follow their dream of setting up their own company. Entonces, Martín nos va a ayudar a leer the first paragraph, el primer párrafo. Creo que fue Martín el que se ofreció. ¿Estás ahí, Martín? Being your own boss has many obvious advantages. Okay, being your own boss has many obvious advantages. The main advantage, vamos a tratar entonces de usar los conectores que acabamos de escribir. The main advantage. The main advantage is that you are in charge. You have the opportunity to do something you really believe in. You really believe in. Yes. And the second. Ahora vas a introducir ejemplos. ¿Cuál conector podrías usar aquí para introducir ejemplos? In the second. Ajá, en la segunda. Mira los conectores que acabamos de escribir. ¿Cuál, yes, cuál servía para introducir ejemplos? ¿Cómo? Another advantage. No. No. Si tienen la respuesta, la pueden escribir en el chat. No, Martín, ¿cuáles conectores puedes usar para introducir un ejemplo? Para decir. Ah, ok. For example. Excelente. Excelente. For example, offering a new product or providing a new service. Excelente. Continúa. Yes, and the three that you have was watching. Also. Although, no vas a dar un punto diferente. Vas a hablar de otra ventaja. Por eso, also. Oh, another advantage. Another advantage. Yes. Another advantage. Okay. Another advantage is that you do have a boss watching over you, which gives you more freedom to do things your way. Finally, the greatest advantage of all, for some people, you could you could
to sum up? No. Alguien que de pronto sepa cuál es el conector puede escribirlo. Also, muy bien, Ana Yancy. Also. Finally, the greatest advantage of all for some people, you could also become extremely rich if your company becomes successful. Gracias, Martín. Very good. Entonces, Martín, de acuerdo a la lectura, what are some advantages for working for yourself? ¿Cuáles son algunas ventajas de acuerdo a la lectura? Que tú recuerdes aquí de lo que leí. O alguien del grupo que pueda, pues, compartir también. Freedom. Muy bien. Libertad. Freedom. Una de mis favoritas es the opportunity to do something you really believe in. La oportunidad de hacer algo en lo que realmente crees o que realmente te gusta. A veces nuestros trabajos no son los trabajos que esperábamos conseguir. Pero la necesidad a veces nos hace permanecer allí hasta que sea otra oportunidad se presente. Extremely rich, volverte muy rico también, otra ventaja. Que si tienes éxito en tu negocio, pues puedes hacer mucho dinero. Y, como dice acá, la oportunidad de obtener. You don't have a person watching a boss, jefe, boss. No tienes un jefe ahí encima tuyo, vigilando, watching over you. Y Yesenia nos comparte. Uh-huh. Es parte de tener freedom, hacer las cosas a la manera que te gusta. Do things your way. Y Yesenia nos comparte acá, opportunity, new product or providing a new service. Es la oportunidad de ofrecer un nuevo producto o un nuevo servicio. Muy bien, ahora leamos las desventajas. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Algún voluntario? Yo, teacher. Good. iPhone, Vanessa. Vanessa. iPhone Vanessa. Ok, Vanessa. Dale, Vanessa. These all seems bueno. Leo, ah, bueno. This all seems very tempting, mm-hmm. But there are numbers. Ah, pero tengo que decir ahí el conector. Yes, of course. Entonces, this all seems very tempting. Seems very tempting. Hello. Oh, ¿se salió Vanessa? Uy, creo que sí. Denise, ¿me puedes ayudar a leer? On the other hand, muy bien, Juan, sí, José. This all seems very tempting. This all seems very selfish. Tempting. But aquí José nos dio el conector. But on the other hand, por ejemplo, de la mujer
number, no me sale esa palabra, disadvantage. It's disadvantage, disadvantage. ¿Cómo es, profe? Hello. Aló, Denise, creo que tenemos mala conexión. De pronto, José Villalba, ¿me podría ayudar? Tampoco escuchamos a Denise. Okay. This all seems very tempting. Hello. But on the other hand, there are a number of disadvantages. ¿Te cortó? No tengo buena señal. Sí, Denise, disculpa. Le pedí a Juan, José. Yo y los nombres. Que me ayudara. Le pedí a... José me está ayudando a leer, Denise, tranquila. This all seems very tempting. But on the other hand, there are a number of disadvantages. Disadvantage. Uh-huh. You have to make a lot of big decisions. Mm-hmm. Mm-hmm. Creo que eso se les mandó para que repasaran. Digamos, si viste que salía algo de fracciones, era para recordar las fracciones. Yo creo que era para recordar la cosa de las fracciones. Por favor, el que está en clase de matemáticas. Es, si no me equivoco, es el mismo Juan, el que está leyendo. José, Juan, ya ni me acuerdo el nombre. Excuse me. Está bien, no pasa nada. Rubén nos acaba de dar el conector. Sigue leyendo, José. Such as... So as you are the boss and in theory, you have to make a lot of big decisions. Of the big decision. Choose us whether to expand or whether to employ new staff. Uh-huh. Continue. This is often very stressful. This is often very stressful. The main advantage? No, ya ese lo usamos y ahora estamos hablando de disadvantage. Ah, okay. For example, you are the boss and the in theory can decide? No, for example, ya lo usamos. En este caso, vamos a incluir un punto que tiene oposición y usamos although. Although, déjame lo leo entonces. Although you are the boss, aunque tú eres el jefe, although you are the boss, and in theory can decide what time you finish work, y en teoría puedes decidir a qué hora terminas de trabajar, you might find that instead of finishing early, you have to work all night. Entonces, you might find that instead of finishing early, you have to work all night, y ahí sí usamos el because. Because of an important deadline. ¿Está claro ese punto o esa desventaja todavía no es como muy clara? A ver, ¿todos la tienen clara o de pronto no está muy clara esa desventaja? Para decirles, para aclararles. Sí, yo la tengo clara. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Listo. Entonces ahí está una de las desventajas. Aunque tú eres el jefe, se supone que uno va a decidir hasta qué hora trabajas. A veces toca trabajar hasta más tarde porque, bueno, hay una
una fecha límite para hacer algo y necesitas dedicarle más tiempo al proyecto. Oh, Norman. Bueno, Norman, podrías revisar el video si no logras pues conectar de lleno a la clase. Y terminamos entonces, seguimos con finally. Finally nos lee Yelixa. Finally, there is an element mm-hmm. of risk. If the company fails, you could lose not only your job, but also your home and your life savings. Excellent. Mm-hmm. That's true. Es verdad. Si falla la compañía, puedes perder no solo tu trabajo, también tu hogar y de pronto tus ahorros de toda la vida. Y terminamos. Entonces, Yelixa, el último conector. To sum up, owning a business has both advantage and disadvantage, whether it would suit you or not depends on your skills. Your personally and your family circumstance. Okay, good. Entonces dice, al fin de cuentas, por así decir, en resumidas cuentas, ser dueño de un negocio tiene ambas cosas, ventajas y desventajas. Ahora, si te conviene o no, depende de tus habilidades, skills, tu personalidad y tus circunstancias familiares. Me gustaría que pues repasaran esta lectura en casa, la leyeran. Sí, sí está grabada, Denise. La leyeran, repasaran y repasaran cómo usar los conectores. What are we gonna do that? ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a oír. De nuevo nos vamos a los breakout rooms. Y vamos a debatir con un compañero. Vamos a hacer grupos de dos nomás, dos personas, para que tengan oportunidad de debatir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Choose one or two of these topics to debate with your partner. Van a debatir con sus compañeros. Pueden enlistar ventajas, desventajas, qué opinan. La idea es compartir opiniones. Escojan uno o dos de los temas. El primero, studying at university a career. Estudiar en la universidad una carrera. ¿Qué ventajas hay, qué desventajas hay de estudiar en la universidad? Segundo topic, smartphones influence on youth. La influencia de los teléfonos inteligentes en los jóvenes. Ventajas, desventajas, ¿qué opinan? Tercero, ways that help eliminate corruption. Esto es más político, pues a los que les gusta hablar de política. Maneras de eliminar la corrupción en un país o en un sistema. Recuerden, es compartir, debatir. Y por último, medical marijuana made illegal. Entonces, el que la marihuana en uso de medicina se vuelva ilegal. O se volvió ilegal. ¿Qué opinan de estos temas? Escojan dos, porque son 15 minutos para hablar. ¿Qué opinan? ¿Ven ventajas? ¿Ven desventajas? Vamos a debatir. ¿Preguntas hasta acá? Sí. Listo, entonces voy a separarlos. Vamos a repartirlos en grupos de dos. Oh, creo que va a quedar un grupo con tres. Oh, you want to go?
hagan preguntas válidas, compartan bastante sus opiniones. En inglés, por favor. Y vamos a darle 3. Listo. Ahí se fueron. Me pintó la gana.